era tuyo? Anel Junior. Dime la situación que está pasando en tu casa con la DICRIM. No, la DICRIM ha ido varias veces en vez de ir a mi casa a buscarme sin yo cometer ningún delito, tú sabes. Y yo vine a entregarme porque no puedo estar corriendo a la policía si no he hecho nada, ¿tú me entiendes? Entonces yo vine a que se resuelva este caso porque no puedo andar corriendo, nada. Entonces, ¿de qué te acusan? ¿De qué dicen cuando van a tu casa? No, ellos no han dicho nada, ellos solamente andan preguntando por mí, ¿tú me entiendes? Y me andan buscando, yo no sé, yo vine a entregarme para que ellos vean que yo estoy activo, que yo no ando de que haciendo lo malo ni nada. Porque ando bonito, porque por eso es, parece que ellos andan montando vainas. Yo no ando en el medio haciendo vainas malas, ni nada por el estilo, ni en problemas con gente. Yo soy una gente de casa que no sale ni nada. ¿Tú me entiendes? Yo tengo una niña también, yo no ando en problemas con nadie. ¿Tú me entiendes? ¿Repite mi nombre tuyo? Onelin Junior, me dicen Canelo.